Bueno, nos seguimos ocupando de la delincuencia, de los robos y en este caso de cámaras de videovigilancia que están ubicadas en el barrio Nuevo Valverde. Y un delincuente, apoyado por otros también que están haciendo de cómplices, que trata de abrir, de romper alguna de las puertas de los vehículos para llevarse quizás algún estéreo, baterías dentro del vehículo. Están robando por estos tiempos mucho por el costo elevado que tiene, alguna rueda también. Bueno, en definitiva, las cámaras y alguien, algún vecino que se da cuenta, lograron ponerlos en fuga. El video muestra cómo un delincuente se acerca a un auto estacionado en calle Ficarelli e intenta abrirlo con fines de robo. Alertado por las cámaras de seguridad, el dueño sale corriendo y logra que se dé a la fuga. Su esposa cuenta la secuencia. Y acá, bueno, por la inseguridad que nosotros tenemos, estamos continuamente alerta, tenemos sistemas de cámaras, aparte de la alarma vecinal. Entonces, esa es la única manera, el único medio que tenemos de cuidarnos. Entonces, el monitor está continuamente en casa, prendido, y estamos atentos a lo que pasa. Y de repente vemos que mi hijo ve que se acerca una moto, pasa de largo y vuelve. Y nosotros tenemos un auto que hace más o menos una semana hace que lo compramos el auto. Hace una semana. Y ve que uno de los muchachos, por llamarlos así, se dirige hacia el auto y lo quiere abrir. Es ahí donde nos alerta a nosotros, nos despertamos, salimos, él queriendo abrir la puerta del auto y el otro haciendo de campana detrás de la chata que está aquí en la esquina. Bueno, pero se nota que alguien sale corriendo y se asusta el delincuente y huye. Bueno, es mi hijo que sale corriendo para el lado de la esquina donde estaba uno con una moto y mi marido que sale en pijama, porque estábamos descansando, a correr el otro. O sea, que se van, dejan tirada la moto, forcejean. Con mi desesperación, no encontraba la alarma, empiezo los gritos, los vecinos salen, porque ya estamos acostumbrados, cuando alguien grita tenemos que salir a cuidarnos, a defendernos solos, porque nadie nos defiende. Y con el temor de decir, bueno, ojalá no tengan un arma, que no sea un caso más, que tenemos una vida más que se pierde y tenemos que estar lamentando. La mujer relata con bronca una sucesión de hechos de inseguridad que tienen a maltraer a Barrio Nuevo Valverde desde hace tiempo. No daba para más esto. Y no es solamente Nuevo Valverde, porque antes de Nuevo Valverde. Son todos lados. Es la Florida ayer, donde se ve que una chica se la tiran por una bicicleta al piso. Este muchacho que estaba esperando que su papá terminara las diálisis. Son vidas que se acaban. Estamos cansados, necesitamos las autoridades que nos escuchen. El señor intendente, las autoridades de arriba, ¿duermen tranquilo? Bueno, Rosario no duerme tranquilo. Un cartel ubicado a pocos metros alerta sobre la presencia de cámaras de videovigilancia. Pero a los delincuentes parece no importarles. De todas formas, la rápida reacción del hombre y de sus vecinos evitó el robo.